15 de mayo al 15 de noviembre son los meses que dura la temporada de lluvias, la cual hasta la fecha ha dejado como saldo 17 personas muertas y una desaparecida, así lo informó el director estatal de Protección Civil del estado de Oaxaca, Manuel Alberto Maza Sánchez. Maza Sánchez detalló que el 15 de mayo inició la temporada de lluvias en el Pacífico y por el Golfo de México el 31 de mayo. Se espera que se presenten y formen huracanes, por ello hay que tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas humanas y no enfrentar la fuerza de la naturaleza. Hay algunos daños de carácter parcial en diversas comunidades de nuestro estado, algunos derrumbes, presencia de cierre de caminos por grandes cantidades de lodo, porque normalmente cuando sucede esto, pues se dejan sentir los efectos de la lluvia, precisamente porque algunos caminos no están pavimentados, porque hay presencia de tierra, piedras y demás. Aunque estos daños no son directamente a las casas habitación, sí a las carreteras, hay un gran arrastre de lodo, piedras, tierra, que en algún momento ha impedido incluso la circulación normal, y eso nos ha llevado a activar los programas de protección civil y la coordinación, por ejemplo, con la SCT, con CAO, con SEBI, con todos los que participan en el Consejo. Ante esta situación y las lluvias que se han presentado en los últimos días, Manuel Maza señaló que a pesar de que en muchos municipios están por entregar los cargos, es responsabilidad de las autoridades resguardarlas y estar al tanto de los llamados de que el instituto emita y reportar al mismo cualquier incidente en sus comunidades, para así emitir la declaratoria de emergencia y desastres por lluvias. El director de Protección Civil aseguró que se esperan lluvias en las próximas 24 horas debido a la tormenta tropical que se encuentra en Baja California, afectando posiblemente a la región de la costa y Mixteca. En primer lugar, que tomen conciencia de que la temporada de lluvias no termina. Ahora el cambio climático marca diferentes épocas, diferentes tiempos. No termina exactamente el 15 de noviembre. Puede ser antes, puede ser después. Nosotros tenemos un pronóstico mensual y vemos que ya el mes de octubre disminuye mucho la actividad, pero si hubiese algún cambio climático, pues se pudiera presentar un huracán o alguna situación de alto riesgo. Entonces, las recomendaciones son estar atentos hasta que la temporada se cierre de manera oficial, cuando ya las autoridades del Sistema Meteorológico Nacional nos informen que la temporada se ha cerrado. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.